En ocasión del Día Mundial de la Infancia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Tigo Nicaragua y el Ministerio de Educación organizaron el evento Gamers en Acción por el Clima, durante el cual niñas, niños y adolescentes de tres centros educativos administrados por el MINED compartieron buenas prácticas, videos, juegos, ganadores con carácter ambiental del concurso Tigo Gamers en Acción, entre otros espacios de aprendizaje. Nuestro colegio estuvo en lo que es Gamer en Acción. En ello también participé, ¿verdad?, desarrollando un videojuego para hacer conciencia a los jóvenes y a los niños de cómo cuidar el medio ambiente. Fue una experiencia muy nueva para mí. Pudimos abordar varios temas, sobre uno principal que es sobre la contaminación, y pues yo pude compartir a los alumnos que estaban presentes sobre lo que es el reciclaje y cómo podemos combatir esta contaminación hacia el medio ambiente. Consistía en limpiar ciertos lugares del medio ambiente, por ejemplo, lagos o parques. Y eso para causar un impacto en el medio ambiente y ayudar más. Eduardo Gallardo, oficial a cargo de UNICEF Nicaragua, compartió durante la apertura del evento que el Día Mundial de la Infancia este año ha centrado su llamado en construir juntos y juntas un planeta habitable para cada infancia. Por su parte, María José Argüello, gerente de responsabilidad corporativa de Tigo, expresó que están comprometidos con el fortalecimiento de las habilidades y talentos de niñas y niños utilizando las autopistas digitales, y esto lo alcanzan a través del concurso Gamers en Acción, de tal manera que el Internet se convierta en una herramienta potente de aprendizaje que les brinde la oportunidad de explorar, proponer y hasta crear proyectos donde abordan temáticas sociales y ambientales con mucha creatividad. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de Tigo, con la participación de 60 estudiantes. Previo al evento, UNICEF realizó capacitaciones con los participantes para profundizar en la celebración del Día Mundial por la Infancia y el eje temático de este año, vinculado con Acción por el Clima, para hacer conciencia sobre la importancia de fortalecer una cultura de protección del medio ambiente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.